Lastimosamente estamos teniendo unos problemas con la gente de aduana que están solicitando documentación que no, los equipos no la tenían. Nosotros venimos tramitando hace 3 meses todo lo necesario como para que esto a partir de hoy sea un evento, que es un evento internacional y sea una fiesta para la provincia y para el país. Y bueno, lastimosamente están faltando algunos papeles y bueno, estamos haciendo todo lo humanamente posible para destrabar las cosas, para cumplimentar con todos los requerimientos de la aduana y que puedan pasar los equipos. Imagínate también la gente esta, por ejemplo la gente de Bolivia, hace 3 días que está viajando y se encuentra con este inconveniente. Pero tengo fe de que se va a solucionar todo y que vamos a tener un gran rally. ¿Cuántos equipos son de cuántos que van a correr el sudamericano? Y hay aproximadamente entre 15 y 17 equipos parados, de los 25 internacionales, porque los dos brasileros entran por otro lado, que ya están viniendo, que no tuvieron ningún inconveniente. Y otros entraron por Formosa, que tampoco tuvieron inconveniente, o sea, eso es lo más llamativo. Pero bueno, seguramente, o sea, no quiero decir que haya algún impedimento, evidentemente estuvo faltando algún papel. ¿Se había hablado igual anteriormente para que esto no suceda? Sí, nosotros tratamos de pedir todos los requisitos con anterioridad, teniendo en cuenta que, como te digo, hay gente que está viajando de muy lejos para poder participar del evento, y pero bueno, son las normativas legales nuestras y bueno, hay que respetarlas. ¿Y cómo se resuelve ahora si estos papeles quizás no están acá? Bueno, creería que como te digo, es por ahí un formalismo, creo que tengo fe que se va a solucionar. No quiero pensar en lo peor, ni que la gente que ha venido hasta acá, digamos, como que se bajonee y decida volver. Pero no, hay que pensar en positivo y va a salir la carrera. ¿Hace cuánto tiempo no se corría una fecha de sudamericano acá y cómo se logró esto para este año, ¿no? Bueno, el último sudamericano que se corrió en la provincia fue alrededor de hace 8 años, no recuerdo bien, mi memoria no es muy buena. Y bueno, nosotros venimos trabajando con la gente del CODASUR hace mucho tiempo. Desde diciembre estamos trabajando codo a codo con el señor Andrés Castelo y con el señor Alejandro Musín, que son los representantes del CODASUR Argentina. Con ellos hemos recorrido los caminos, nos han aprobado todo, digamos, toda la planificación para la carrera y los diagramas. Bien, ¿por dónde se correrá? ¿Cuáles serán los escenarios que tendrá la provincia? En la primera etapa se corre, arranca el día viernes con un shutdown en el predio de Lampinar, en Garupá, que son pruebas libres a partir de las 14 horas. Todos los eventos relacionados al rally son gratuitos, o sea que puede participar cualquier persona. El día sábado la primera etapa se realiza en los caminos de las localidades de Alén hasta Cayarí, un tramo, y de Cayarí hasta Alén el otro. Son tramos de 21 kilómetros y 24 kilómetros. Y un super prime dentro de un predio dentro de la ciudad de Alén. Y el día domingo se va a la zona sur, se va hasta Concepción de la Sierra, ahí hay un tramo de 12 kilómetros, después van a Tres Capones, donde tienen un tramo de 16 kilómetros, un reagrupamiento de descanso de 15 minutos, y se larga el tercer tramo que se recorre por los caminos de Apóstoles. Considerando que es un sudamericano y que viene gente de distintas partes justamente de Sudamérica, ¿cuál es la expectativa que se tiene en cuanto a cantidad de gente, al boom turístico que va a ser también para la provincia? Hoy día yo creo que
digamos, la expectativa es muy grande teniendo en cuenta el fanatismo que tiene la gente de Paraguay, que han venido, vienen 7 equipos de Bolivia, 2 equipos de Brasil, y mucha gente de la zona que le gusta el rally. A eso hay que sumarle, por supuesto, la participación fundamental de los equipos misioneros, que son 25 equipos que corren en el campeonato provincial y que todos los años se realiza los eventos en distintas localidades de la provincia y también mueve una gran cantidad de turismo interno. Y bueno, yo creo que la Plaza Hotelera de Posadas ya recibió el impacto. Hay varios equipos que alquilaron no una habitación, sino pisos completos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en esta carrera se estrena el Polo R5 a nivel mundial. Probablemente tengamos la suerte de que esté gente del equipo Volkswagen de Alemania. O sea, hay una expectativa muy grande.